Buenas a todos, gente, con ustedes Excurazao en un nuevo video para el canal. Esta es de Reigned King, chicos. Continuamos con lo que habíamos dejado ayer antes que se nos pegara el juego. Y les voy a enseñar la pesca de manera súper rápida, chicos, ¿vale? No voy a dedicarme el video entero a pescar, porque hay que farmear su resto. De eso se dedicarán ustedes. Nos vamos al menú de pausa y acá en pesca nos podemos equipar la caña y la carnada, ¿vale, chicos? Y para pescar tenemos que apretar la A, o como ustedes ocupen, independiente de lo que ocupen ustedes, mouse, teclado. Acá, bueno, con... con el, en este caso con la A, recogemos el sedal. Y con el, la dirección, con el joystick de la dirección en mi caso, ajustamos el... el, ¿cómo se llama? El, la dirección. Le vamos a dar un poco. Chicos, tenemos que seguir el rastro del pescado. Y ahí se nos escapa. Es muy difícil pescar al principio. El rastro, si se ven, va dejando como unas líneas. Y esa línea hay que seguirla con nuestro, con el ASD, con el WASD. O con la, o con el joystick en este caso. Vamos a intentar de nuevo, chicos. No soy experto para pescar. Vamos a tratar de pescar el pescadito que viene ahí, ese. Vale, ahí. Ahí vamos, ahí vamos. Y se volvió a escapar. Vamos a intentarlo de nuevo. Es muy difícil esto, ¿ah? Vamos a ver si pesca uno de más cerca. Obviamente esta es la primera caña, chicos. Así que con la primera caña es importante capturar peces de los que estén acá cerca, de donde estén ustedes. Por ejemplo, aquí está bien. Miren, 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 miren qué fácil. Ahí salió, gran pesca. Y sacamos una lubina de llamazol. Un pez grande y verde, oscuro, latente, etcétera, etcétera. Nuevo se añadió al diario de pesca. Y nos dieron unos objetos acá al lado. Esos objetos los podemos vender y hacer oro, chicos. Vale, acá lo mismo. Al fin y al cabo, van a ir subiendo de nivel ustedes. Van a tener mejores cosas también. Ahora capturamos una olomina de llama azul. Trozo de peces, dos trozos pequeños de peces. Y así, chicos, realmente... esto no lo hice en directo, realmente la primera vez lo estoy haciendo acá. Pero son casi cosas de razonamiento como lógico. Si están muy lejos es más difícil que lo atrapen, más fácil que se escapen. Pero si lo hacen así como estoy yo, como ven, ya llevo tres pescaditos al hilo. Después de no saber pescar, después de fallar dos, así que realmente esto sirve. Obviamente después cuando vayan teniendo más, ¿cómo se llama? Mejores cañas, van a poder pescar desde más lejos y mejores cosas. Vale, vamos a pescar el último. Creo que sea este de aquí. Lo dejaré ahí. Bueno, pesco ese, no me interesa. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bien, ahí estamos con el último pescadito. Y dos trozos pequeños. Ahora, si salimos de acá, esos trozos nosotros los podemos vender al NPC de arriba. Con esto es una manera de farmear oro, bastante lenta. El oro se farmea muy lento, chicos. Muy, muy lento. Por ejemplo, aquí te puedes vender objetos. ¿Va? ¿No están los trozos de pescado? ¿Y mis pescaditos tampoco? Bueno, pero las cosas que vayan tomando de la pesca la pueden vender acá. Creo que se comercializan en otro punto. Vale, y si ustedes le preguntan aquí dónde puedo pagar con marcas sombrías, aquí les van a decir. En el mercado de Bajamar, en la posada Barón, ¿vale? Y todo eso, bueno, ahí van sumando cositas y depende de cada uno de ustedes. Si no me equivoco, entonces lo que sacamos nosotros, esos trozos de pescado, nos sirven para los encantamientos. ¿A dónde están nuestras cosas? Inventario.
Acá está. Ah, ya, son 8. Dice, trozos pequeños de peces se pueden intercambiar 20 trozos pequeños por una marca sombría con el pescadero. Vale. Entonces tenemos que juntar 20 para juntar una marca sombría. Estas son las marquitas sombrías, gente, ¿vale? Ya, ahí estaba. Y los peces, bueno, solamente quedan para el bestiario. No es que los peces los tengas... ¿cómo se llama? Los tengas en tu poder. Vamos a abrir el paquete de pociones de lujo para ver qué nos da. Ya, acá están las pociones. No son nada del otro mundo, obviamente una ayuda de parte del DLC. Pero como yo compré el juego completo, venían, así que aproveché. Como ven aquí, ahora sí tengo mi Brown caído, oscuro, arruinado, como quiera que se llame. Y vamos a continuar con la historia, chicos, ¿vale? Ahí arriba tenemos algo que brilla. Y este es un trozo de historia, chicos. Así que si nos metemos ahí, salta la cinemática cuando apretemos. ¿Quién te cuenta historias sobre ti, la gran portadora de la verdad de los Burr? Solo soy una de muchas portadoras de la verdad. No hay historia sobre mí que conozca. ¿Qué hay de ti? ¿Cuentan tus hazañas en el Freljord? Por supuesto que sí. No está de más tener mitos y leyendas. El Freljord está repleto de leyendas. Aguante, bro. Y acá arriba, ¿qué tenemos? Ah, acá está el faro. Para esto necesitamos una llave. La llave se compra con esas marcas sombrías, chicos. Si no me equivoco, cuesta 20. Acá tenemos cinemática. Vaya, vaya. Miren lo que trajo la marea. Tengo que estar aquí para usar el elevador. Esto primero es aquí y va a costarte. ¿Qué dices, Maurice? ¿Cobramos la tarifa usual? Bueno, ya sabes lo que dice. Quien calla, otorga. No me gusta ese dicho para nada. Realmente el que calla evita discutir con gente imbécil. Pero bueno. Aquí, bueno, no pertenecemos a ninguna banda. Solo nos dinos cuánto hay que pagar. Si no nos dejas pasar, estarás en serios problemas. Totalmente. Parece que hoy nos sentimos valientes, ¿eh? No hay problema. Sé cómo corregir esa conducta. Ya, saca un cuchillo. Vale, bien a pelear, chicos. Hagamos pelea. Aquí podemos ocupar a Brom. Las skins están muy buenas. Lo mismo dice, amenaza o don y todo eso son las cositas que están acá abajo. Que teníamos en las otras pantallas. Acá tenemos que este enemigo es ágil. Tiene una probabilidad de 25% de evadir ataques de los carriles de balance y poder. Por ende, para hacerle daño a él, para que no nos pueda evadir, hay que pegarle con el carril de velocidad. ¿Vale, chicos? Partimos primero con Brom. ¿Qué vamos a hacer primero con Brom? Proteger. ¿Vale? Vamos a proteger. Con Isla hoy, ataques básicos. Para, ¿cómo se llama? Ir generando tentáculos si tenemos suerte. Listo. Protegimos con Brom. Ahora, con Isla hoy, vamos a seguir pegando básicos. Hasta el momento no ha evadido. Hemos tenido suerte. Tenemos dos tentáculos perfectos con Brom. Ahora nos vamos a hacer esos ataques de carril. Carril de velocidad. Vamos a hacer recorte en invierno. No. Voy a pegar el ataque básico para que aplique sacudida. Acá. Ahora le hicimos daño. Si se fijan, tengo una marquita acá de un carnero. Esos son los golpes conmocionantes. Si el tentáculo le hubiese pegado, hubiese tenido otra marca acá. Y así hasta que explota. Ahora con Leila hoy. Vamos a atacar con dura elección. Acá en el carril de velocidad. Para golpear. Y si se fijan, deberíamos pegarle tres veces. Una del skill y una en cada tentáculo. Y debería subir la marquita que está ahí. Ahí subió, ¿vieron? Ahora con Brom. Bueno, vamos a finiquitar acá. Realmente debería haberle pegado al de abajo. Con Ilaoi lo que voy a hacer, voy a curar. Con Brom, bueno, es un puro enemigo, así que vamos a aplicar golpes conmocionantes para acá.
Ahora lo que vamos a hacer... voy a tauntear. Si bien debería pegarle porque realmente no es tanto el daño que hace un puro enemigo, además es una pura oleada. Pero recuerden, chicos, que si ustedes tauntean, pueden tener un turno adicional, por así decirlo. Bien ahí, bien. Como ven, y la Hoy y Brom se compenetran mucho por el tema de los golpes conmocionantes de Brom, más la cantidad de tentáculos insanos que puede sacar nuestra y la Hoy. Acá, chicos, teníamos que pelear sí o sí. Porque teníamos que usar el ascensor. No, no, porque subí. Recuerden, chicos, que ahora tenemos el porito, así que si vemos algo pequeñito, podemos usar nuestro poro. ¿Este es un enemigo? No, no es enemigo. Tenemos cofre aquí, perfecto. Acá tenemos que ir hacia abajo. Sí, tenemos que ir hacia abajo. No voy a perder tiempo yendo para allá. De momento no hay nada que romper. Recuerden ir siempre escaneando el área, chicos. Aquí hay una señorita que nos vende pociones, chicos. Cuestan 75, son caras, debo decirlo. Son muy caras, pero sirven. Si spamean mucho sus habilidades, créanme que les van a faltar... ¿cómo se llama? Les van a faltar maná. Chicos, sacar las habilidades, recuerden siempre ponerse su punto. Por ejemplo, con Ilaoi teníamos 3 puntos. Como vieron en los capítulos pasados, yo puse esto primero para sacar 2 tentáculos. Y ahora mejoré esta aquí, la Hoy. Se cubre 30% del daño infligido, lo cual viene bien. Y el otro lo usé para mejorar su curación. Pero, ¿por qué puse esto? No, era este. Ahí sí, era ese. Me había equivocado. ¿Y este cuál? ¿Qué es lo que hace este? Sí, este de acá. ¿O era la pasiva? No, era la pasiva. No sé qué hago aquí. No sé. Bueno, no sé qué me pasó, pero era la pasiva. Acá bajar de 2 a 3 es importante, chicos. Y con Brom mejoramos el taunt, que genera una sobrecarga por ataques provocados. Recordemos que la sobrecarga es como un maná extra. Acá, bueno, no mejoré la pasiva porque reduce el daño físico mágico realmente. Pero subí el escudo de Brom, el escudito de Brom que reduce todo el daño acá, puede reducir más daño o incrementa el poder de ataque mientras nos dure el escudo, lo cual viene perfecto. Aquí tenemos otra hojita que tenemos para acá. ¿Tenemos un baúl acá o no? ¿O es arriba? Este no es el camino. Vale, no, ya lo sé y la oí. Lo sé. Estoy investigando. Que nos está básicamente obligando a ir por el camino de la historia. Pero siempre es bueno investigar. Siempre es bueno explorar. Un cofre bastante bueno. 25 de oritos más pociones y otras cosas. Está bastante bien. Y aquí salimos aquí ya, chicos, se nos vienen un montón de peleas ya. Estamos acá en el mercado. Aguas Turbias es como una cordillera de botes y casas. Se extiende hasta donde alcanza la vista. Cuesta acostumbrarse a ella, pero puede volverse un hogar como cualquier lugar. Para llegar a la hacienda Sara Fortune hay que bajar por aquel ascensor. Pero primero probemos algunas delicias del mercado. Solo enfrentaron una pequeña parte de los peligros de Aguas Turbias. Este es el momento
de armarse y prepararse para lo que se avecina. Chicos, realmente si ustedes compraron el DLC no necesitan más de momento. Obviamente si pueden mejorar su equipo, háganlo. Sobre todo si compraron... O sea, ¿cómo se llama? Sobre todo si han hecho misiones y tienen bastante orito, aprovechenlo. No sean duros, no sean tacaños y al final... El juego está para eso. Vamos a cerrar aquí. Este men, ¿qué tiene? Mire, tiene un ídolo de nivel 6. ¿Lo puedo comprar o no? Información del grupo. Ahí está. Nos da poder, nos quita vigor y nos da defensa con Illaoi. Está bien. Con Illaoi vamos a necesitar poder porque el poder de ataque nos ayuda en la curación. Y acá las llaves de la llama azul es un equipamiento para Brom. Nos baja poder, nos sube ambas defensas y nos baja la aceleración. No nos sirve mucho realmente. Y acá tenemos el ídolo. Tenemos armaduras. Armaduras de nivel 6 también. Que nos baja el poder, nos sube el vigor, la defensa, full defensa esto. Esta con el Brom nos puede venir bien porque nos baja el poder de ataque, lo cual no, nos da lo mismo. Nos da 10 de vigor, 1 de defensa física y 4 de defensa mágica. Ya lo compré. Quería salirme, no comprarlo. Y acá voy a comprar el ídolo del pescadero. Vale, ¿qué voy a hacer ahora? Primero que nada, equiparme las cosas. Voy a vender lo que no ocupe. Este breastplate. No, ese. Voy a vender lo que no ocupe, ¿vale? Voy a vender el... voy a vender este de 4. Voy a quedar con el de 31 por una cosa que sale más adelante. Si es que la pillo. Esto lo voy a vender. El anillo... el anillo también. Las pociones no las voy a guardar y todo lo demás lo voy a guardar. Ahí ustedes ven lo que hacen con sus cosas, chicos. Comprar joyería. Aquí podemos comprar accesorios. Son caros. Como ven, chicos, como yo les dije, el equipamiento todo es demasiado caro. Un anillo de daño. Daño bruto. Este da vigor y evasión. Está bueno. Anillo de Freljord da daño adicional y vigor. Este da cura de 10 de vida cada turno, lo cual viene súper bien. Y da 14 de vigor. Podría comprárselo para Brom. Y el anillo de la terminación. Voy a comprar este para Brom. Y ahí me quedo sin nada más. Vamos a equiparnos bien, ¿eh? Es lo que alcanzó. Como ven, no farmeo nada. Y acá, chicos, hay algo que yo no he visto. Así que voy a aprovechar de verlo en este capítulo con ustedes. Encantamiento. Vale. Ya, aquí es para encantar armas. Puedo encantar armaduras. Y puedo encantar, ¿qué es esto? Ídolos, vale. Encantamiento de arma, armadura, infusión. Grado en infusión. Mejor equipo de niveles 1 a 9, raro, excepcional. La infusión requiere 100% en ingredientes, vale. Y esto tiene chance. Por ejemplo, nosotros tenemos el del pescador, vale. Pero podemos ponerle sanador, que aumenta el poder de curación 4,5, con el labio nos viene bien. Robo de vida, un índice en 158, tóxico para envenenar. Caza magos, que aumenta la defensa mágica y el poder de ataque puede venir bien para Brom este. Poder para daño. Céfiro, índice de aceleración y además poder de ataque para ir muy rápido. Chamuscar para quemar. Hoja afilada para golpe crítico, ojo con Yasuo ahí. Y arma protectora, dice el atacante una probabilidad de 20% crear un escudo de daño por cada golpe, el cual absorbe 20 de daño, lo cual está muy bien. Abajo se ve la probabilidad de éxito, chicos. Si fallamos, perdemos las cosas, ¿vale? Así que lo importante sería tener todo. Realmente, sí, como les digo, lo importante sería tener todo. De momento no hay nada que me interese. Me interesaría el sanador para Illaoi. El cazamagos para Brom. Ya que nos da defensa mágica, es bueno tener todo equilibrado también. Pero estamos tan bajos de equipo y de cosas que nos vale la pena gastar las cosas ahí. Bien digo, gastar nuestros elementos ahí. Porque además no hemos farmeado mucho.
El juego tiene muchas cositas, está muy bien. Abajo de este un mercader de pociones, me imagino, un alquimista. Vamos a comprar, claro, vende pociones. Acá se me quedó un cofre. Vale, vamos a seguir con la historia nomás, chicos. Y para acá. Ah, la puerta está cerrada, vale. Aquí está el ascensor. Y aquí tenemos que seguir hacia la Hacienda Fortune. Ah, entonces aquí todavía nos partimos a pelear. En el otro mapa ya comenzamos a pelear. Posada del varón. Ya vamos a ver qué tenemos acá. A ver si podemos tener más oritos o qué sé yo. Bar oscuro. Hay una mujer sentada en la mesa, mira fijamente su bebida. Hace girar una moneda en su mano con lentitud, pero cubre con la palma cuando ve que te acercas. Hola, dice. Cuéntame de ti o qué pasa. Oh, lo siento. Tengo un pequeño favorcito que pedirte. Una puerta a mis espaldas. Da un corredor al final. Hay un hombre que custodia la puerta. Me intriga saber qué hay detrás de esa puerta. O sea, algún símbolo en ella. Perdón que suene tonto. Lo sé. Lo es, pero ¿podrías ir a ver por mí? Lo intenté, pero una voz se recontra medio sollozos. Ya, tenemos misión secundaria aquí. Mira, tenemos una misión secundaria, ¿vale? Oye, la posada... tiene harto, ¿ah? A ver. Acá que nos vende el mes, nos vende comida. Le podemos vender, obviamente. Y este de acá, este desgraciado. Descansar por 14 de oro. Ya, esto es para recuperarse, ¿vale? La posada. A ver, ya, a ver. Ya que estamos aquí, investiguemos. Siempre vengo a este lugar, pero hay cosas que hasta para mí son un misterio. ¿Qué clase de misterios? El tipo por el que alguien pagaría una buena moneda en el mercado. Soy gran observador y la información que he reunido con tanta dedicación. Ofrecer monedas. ¿Ayudaría si te doy 10 monedas? A ver. Toma el dinero con entusiasmo. Ja, qué inocente. Te hubieras confiado mis secretos por las espinas de un pescado, pero ya es muy tarde. La puerta posterior es muy extraña, nunca vi ninguno de los empleados de la taberna usarla, solo algunas personas de mala calaña. Hay marcas exóticas acerca del picaporte, dos dagas cruzadas, ¿qué significa? ¿Que se quejó de los mariscos? No llame la atención, no... Aprovecha tus días sabiamente, colega, o ellos se aprovecharán de ti. Oye, fuera de huevos, es un buen consejo. Disculpa, ¿quién es el plato que trajiste? Es guiso de marinero, como lo ordenó. ¡Oh! Eso, esto tiene mariscos. ¡Oh, el culiao malo! Oh, qué weá. ¿No quiere pelear? No es que no disfruten los mariscos, solo que los mariscos y yo solemos estar en desacuerdo. Vale, mucho texto. ¡Un millón de monedas!
Ya, el culiado realmente la vende 1 millón de monedas. Mira qué hijo de perra más grande, weón. Bueno. Ya, realmente necesitamos la llave de este desgraciado. A ver acá. Acá no podemos meter el porito, no, no, no. ¿Viste esa muchacha de ahí? Creo que le gustó. Qué grande. Bebida de marinero. Ya, aquí se conseguía la bebida de marinero, chicos. Acá, chicos, estamos puro investigando cosas. A ver qué nos sale. ¿A dónde está la wea de marinero? Ahí está. Es un objeto de misión. Ya. No pudimos hacer nada acá. Vamos a seguir investigando. Pero obviamente necesitamos esa llave para abrir las puertas. Claramente la necesitamos. Y acá tenemos una pieza. Tenemos una persona aquí. Oh, pof, me caí eructo. No dejes que me vean así, por favor. Son las personas que limpian. Tenemos gente que... Ya, ahí ya empieza a repetir. No, ¿en serio pusieron un NPC para eso nomás? Ya, esta de aquí tenemos un cofre acá. Ojo ahí. Obviamente voy a tomar el cofre. No me interesa si quieren pelear. Por mí mejor, le daríamos algo de acción a esto. Y aquí estos menes no quieren conversar. No, no quiere conversar. Quizás si no hubiera usurpado el cofre, conversarían. Bueno, una vez se bugueó porque ya tuvimos un bug ya en el capítulo pasado, así que no me extrañaría que hubiera otro. No, realmente no quiere conversar. Vale, me voy. Voy para acá antes de subir. Tenemos cinemática, ojo ahí. Oye, pero no sale nada. Oye, el juego está muy bugueado. Por fin, Valerie es mía, ella me dijo. Ya. Cuando la maltrataste tú. Vale, chicos, basta, deténganse, no se velen por mí. Pelea dice, esto parece una buena idea. Terminemos con esto. Oye, quedó vivo del balazo el Gonrudo. Bueno, no, no después de eso. Mi amor me fortaleció. Vamos, Valerie, larguémonos de aquí. ¿Qué traes en los bolsillos? No, 20 monedas, qué pobretón. Y le robaron. Estamos ultra lagueados entonces. Oh. No me gusta el hombre violento. No me gusta el hombre violento, pero mira. Así de fácil somos los hombres, cabros. Oye, oye, oye. Oye, nadie se inmuta, weón. Mataron 2 personas. Y nadie se inmuta. Este ni siquiera despertó ese weón de ahí. Esta es la habitación VIP. Puedes pagarla, ¿verdad? No te ofendas, pero no te vas como una persona que puede pagarla. Han de echarle la culpa a las circunstancias o el destino por tu infortunio. Tú y yo sabemos que si
Si esforzaste un poquito más estarás mejor. Ya, vale. Una mierda tu habitación VIP, déjame decirte, ¿eh? El juego es un poquito violento, ¿eh? Y tenemos un cofre. Nah, necesitamos llave, vale, ya. Es un cofre grande más encima, así que en algún momento tendríamos que volver. Pero necesitamos la llave del otro desgraciado, sí o sí. 1,000,000 de monedas parece una estupidez, chicos. O sea, no es que parezca una estupidez. Es una estupidez. Ya, no. No quiere nada. Ya, entonces acá ya vimos el segundo piso. Llegamos al cofre. Ya, ya tenemos el crisol. Vamos para allá, a ver. Ya podemos entrar sin problema, me parece bien. Está cerrada firmemente, vale. Acá tenemos un cuarto, vale, vamos a entrar acá. Obviamente primero, como buenos piratas, saquear todo. Encontramos información, miren, acá hay como puros carteles de se busca. Un conserje. Hacer funciones aquí no es la gran cosa, pero algo es algo. Dale. Un lugar con escenario nomás. Y un par de objetos. Nada interesante. Ya, tenemos un desgraciado aquí que obviamente no va a valer para eso. Sigue tu camino, forastero. Aquí detrás de la puerta. Aquí no hay nada que sea asunto tuyo. ¿Por qué no te das la vuelta y regresas por donde viniste? Inspeccionar la puerta. Ve la cruda imagen de un pulpo que sostiene una espada detrás de su cabeza. El guardia se da cuenta de que mira fijamente la puerta. Tienes unos segundos para la garganta antes de que te rompa la cara. Ya, pero... Ya, no podemos entrar. No podemos meter al porito por ningún lado tampoco. Bueno, nada que hacer. Eso resuelve lo que... ¿Quién significa la imagen? No lo sé, hice algunas preguntas y la respuesta cuando dijeron aquí. Si es igual que esa puerta, ni siquiera quiero saber qué significa. ¿Dónde conseguiste esa moneda? Era de mi hermano. Vale, vale, vale. ¿Qué harás ahora? No me queda nada más que hacer. Ya. Nos dio la moneda de la arena. Vale. ¿Será objeto de misión también? Sí, objeto de misión. Ya, voy a hablar con el desgraciado de acá. A ver si es que nos vende la llave por la moneda que acabamos de tener. Creo que no, ¿ah? A ver ahora. No, no tenemos nada. Bueno. No tenemos nada. Necesitamos llaves. Pero de momento no tenemos nada. Nada que hacer. Así que, bueno, nos vamos a ir de acá. ¿Por dónde era? ¿Por acá? Sí, por acá. Oye, bastante interesante el... ¿cómo se llama? La taberna. Debo decirlo, bastante interesante. Esconde muchas cosas. Demasiadas cosas. Pero de momento no tenemos nada. No tenemos nada que hacer. ¿Qué será? No tengo la más remota idea. Ya. Se aplicaron golpes conmocionantes. Perfecto. Si viene peleita, bien, por fin. Sacamos 3 tentáculos. Perfecto. Vamos a proteger con Brom. Con la hoy vamos a pegar acá arriba. Matamos.
No, no alcanzó a matar. Con Brom sí, vale. Con la otra pegamos acá abajo. Tenemos bastante daño. Bien, rapidito. O sea, no tan rapidito realmente. Con nuestra isla hoy vamos a pegarle a este que tiene poca vida. Bien, buen choteado. Estamos full tentáculos, chicos. Con Brom, escudito. Recordemos que nuestros escuditos dan daño. Perfecto. Uy. ¿Pone a prueba los animales? ¿Qué si mi diosa? No, no, Nagagaborus no pone a prueba a bestias salvajes. Qué pena. Brom conoce a unos cuantos Elnux dignos. Muy buena la conversación, ¿eh? Ya llegamos al mapa nuevo. Ya, chicos. Vamos a dejarlo todo por el capítulo de hoy día. Vamos a guardar, obviamente, por si acaso, porque el juego están viendo que está teniendo bastantes problemas, ¿ah? No voy a decir nada, pero está teniendo bastantes problemas. Así que eso, pues, gente. Si les gustó, denle like, suscríbanse para más. Acá se nos viene una pelea, creo. Así que esta pelea se va a ver en el próximo capítulo. Si no, el capítulo me va a quedar de 50 minutos, una hora. Así que nada, gente, agradezco el apoyo. Ojalá podamos llegar a los 10 likes en los videos. Se agradecería todo el apoyo. Por favor, denle me gusta, suscríbanse para más. También vamos a estar subiendo Pokémon Diamante. Van a ser resubidos de Twitch, obviamente. Así que no van a ser tan al hueso con la historia, porque el juego lo voy a subir con todo, ¿vale? Pero bueno, se nos vienen cositas, así que realmente espero su apoyo, chicos. Muchas gracias a todos por ver, y si llegaste acá, eres un crack. Y nos vemos en el siguiente episodio de lo que sea. ¡Adiós!